Betty Monroe sufrió un secuestro express y robo a casa habitación la tarde de este sábado en la alcaldía de Coyoacán. La actriz de telenovelas llegaba a su casa luego de ir a un gimnasio cuando fue atacada por un presunto delincuente que ingresó a su domicilio, robaron pertenencias y se la llevaron maniatada en un automóvil marca Jeep, color negro, propiedad de la actriz. El antes mencionado abandonó el vehículo con la víctima en la colonia Ciudad de los Deportes, en la alcaldía Benito Juárez, y luego huyó. Vecinos del lugar llamaron a una ambulancia para atender la crisis nerviosa de Monroe. Asimismo, se informó que la policía de investigación ya abrió una carpeta de investigación para revisar las cámaras, verificar la ruta de escape del implicado y poder someterlo a proceso penal. Sigue leyendo, Oruga Roja en León. Sí, llega el cita en superarticulado, trailero se baja por un café y lo matan a balazos en la carretera León Aguascalientes. Llega inseguridad hasta a los agentes inmobiliarios, los llaman para asaltarlos, muere aplastado por su camioneta. En carretera León Comanja de Corona los detienen en retén con materiales explosivos. En carretera León Aguascalientes recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5 MDP, te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx